A través de este vídeo explicaremos qué es el registro electrónico y cómo funciona. El registro electrónico es el canal electrónico para relacionarse con la administración. Es el espacio web al que ciudadanía y empresas se dirigen para presentar y consultar solicitudes, documentos y escritos de forma online. Las ventajas de utilizar el registro electrónico son las siguientes. Funciona todos los días del año, durante las 24 horas del día. Ahorra tiempo de desplazamiento. Reduce el uso del papel y la huella de carbono. Tiene las mismas garantías legales que si se realizara presencialmente. Y la persona puede acceder a sus documentos y gestionar su información desde cualquier lugar con conexión a Internet. La hora oficial la recoge la sede electrónica y la fecha y hora en la que se firma un registro se considera la fecha y hora de presentación. Por ejemplo, si se firma un trámite a las 12 y media de la mañana, la fecha y hora registrada será esa, pero si se hace una solicitud en un domingo o día festivo, la fecha de validez será la primera hora del siguiente día hábil. Las entidades que pueden usar el registro electrónico son las siguientes: ciudadanía, empresas y profesionales, organismos públicos y personal de la administración pública. Para hacer un registro electrónico, el proceso a seguir es el siguiente. Primero, acceda al sistema. 2. Identificarse con un certificado digital, como el DNI electrónico o la BACU. 3. Adjuntar los documentos. Y por último, firmar y registrar. Utilizar el registro electrónico permite presentar y consultar solicitudes y documentación administrativos, así como comunicarse con la administración desde cualquier lugar, las 24 horas del día. Permite ahorrar desplazamiento a la vez que contribuye al avance hacia una administración más ágil y moderna. Hazlo fácil, hazlo electrónico.